pues pasan a ser control del municipio y de las autoridades del gobierno el resolver situaciones como esta. Lamentable que las lluvias pues nos afecten tanto. Vámonos, señor director, entonces, con el 2A. Vamos con el próximo, porque los médicos especialistas podrían suspender las consultas a partir de la próxima semana en demanda de una mejoría de los honorarios profesionales que reciben de las administradoras de riesgos de salud, de las ARS. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que a los médicos se le pague mejor, que estos salteadores de las ARS se llevan la gran tajada del pastel que es la salud del pueblo dominicano y de todo este dinero que se paga, y que esta gente se han hecho mucho más millonarios porque los políticos le han puesto en sus manos este sistema de salud tan precario que tenemos. Y a los médicos lo que le dan es una migaja de esto. Pero también no estamos de acuerdo en que Chucky, cada vez que piense que la cabeza se le caliente, entonces lo que paguemos somos los usuarios del sistema de salud. El caso 2A, señor director. Vamos a ver esta rueda de prensa del Colegio Médico en el día de ayer. Estos reclamos del Colegio Médico Dominicano y de las sociedades especializadas los estamos manifestando desde hace 14 años, cuando inició en el 2007 el régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Está maltratando a nuestra clase, y en ese sentido todos estamos unidos, las 53 sociedades médicas especializadas en torno al Colegio Médico, para enfrentar a las ARS y al Consejo Nacional de la Seguridad Social, reiterando por ese trato abusivo y considerado que tiene en contra de los médicos. Que termine ya con el abuso de 14 años de los mismos honorarios, de las mismas tarifas, de los códigos a los médicos que se la niegan las ARS, las glosas, por cualquier coma o por cualquier no descripción en el aspecto quirúrgico del internamiento. Pero ¿cómo carajo usted va a ver un paciente, internar un paciente y verlo, pasarle visita dos y tres veces al día por 680 pesos? Cuando una consulta en cualquier barrio te la pagan en 1.500 y 2.000, un barrio, 2.000 y 2.000 pesos por 20 minutos por evaluar un paciente, 20 o 25 minutos. Miren, ayer el Siglo XXI hizo una rueda de prensa para hablar sobre este aniversario. Se cumple un año de este centro médico enfrentar con tanta gallardía esta pandemia que vivimos, sobre todo los franco-macorizanos, de una forma tan terrible. Hay que reconocer la valentía de este centro médico, el Siglo XXI, en momento en que la mayoría de las clínicas de San Francisco de Macorís mandaban para su casa al que tenía COVID-19. Y aquí nosotros tenemos los datos de las clínicas que, si usted daba positivo, lo mandaban para su casa. ¿Usted sabe por qué? Porque creían que le mataban la gallina de los huevos de oro de los otros, de las otras especialidades. Por eso es que todavía hoy, a un año de nosotros tener esto, aquí hay centros médicos en San Francisco que no aceptan pacientes con COVID ahora mismo. Y aquí yo tengo casos. Es más, le voy a decir uno de los casos. Aquí hay una clínica que mandó a sacar a Pituco
a mi hermano Pituco de pituco.com y él tuvo que irse al siglo a que lo atendieran. Era en la clínica donde él estaba, lo sacaron de ahí. Para ponerle un caso, que yo tengo muchos certificados de clínica que viven hablando, que aquí van a entrevistar a gente ahí, hablando del COVID, cuando ellos sacaron a la gente de la clínica, el que tenía COVID, ah, es COVID, para su casa. Porque en los cuartos. Vamos a ver este caso del siglo que nos habla de este aniversario, de lo que ha sido el enfrentar de verdad con un pueblo una pandemia, y que nos hablen de esta buena noticia, de que por primera vez, luego de un año, no hay nadie en cuidados intensivos con COVID-19. Vamos a escuchar este fragmento de esta rueda de prensa. Visto bajar la incidencia. Y cuando decimos que por primera vez no tenemos ningún paciente en la unidad de cuidados intensivos, entonces para nosotros, como parte del equipo, y quiero señalar que nuestro equipo son 125 personas y los que estamos aquí simplemente somos un grupito que estamos representando, pero a nombre de los 125 integrantes de ese equipo COVID, nosotros nos sentimos contentos y alegres. ¿Por qué? Porque hoy estamos comenzando a ver una luz positiva que nos dice que en el tiempo prudente la humanidad estará venciendo a esta pandemia que es COVID. Gracias a Dios, hoy no tenemos pacientes graves, ingresados en el cuidado intensivo, pero fue un año de aprendizaje, de conocernos, de valorar la vida, y que todavía debemos de continuar en nuestro cuidado y saber que la vida realmente es sorpresa. Que eso no es algo que te marca, sino que tú puedes ayudar al paciente por el hecho de darle su apoyo también emocional, aparte de ayudarlo en la parte médica, es muy importante. Y me ha permitido durante toda esta pandemia de estar ahí, de ayudar a los demás, de sentirme identificada y que pacientes se sientan identificados y encontrar en mí un apoyo. Esa primera paciente, o ese primer paciente documentado, ustedes conocen que era persona de Villarrica, cuando llega la emergencia, ya en el siglo XXI, tenía toda una estructura montada. La paciente fue al área de aislamiento que se encontraba destinada y todo el mundo siguió un protocolo exhaustivo. Tanto así, por ejemplo, valga la redundancia, que ustedes saben que la epidemia no comienza a partir de esa paciente, sino que comienza a partir del 27 de febrero, con lo que fue el carnaval de San Francisco de Macorís. Vamos a ver este caso, vamos a comenzar con los robos y los atracos en San Francisco de Macorís que continúan, y a pesar de que el jefe de la policía es de aquí, de San Francisco, de Senoví, que el ministro de Interior y Policía es de aquí, de Nagua, de nuestra región, los atracos y los robos siguen a la orden del día y no hay nadie que haya hecho nada en este gobierno por esto, que diga, mira, trajimos una motocicleta, un policía más, pusimos este, un recluta nuevo, con un palo por lo menos. Nada, aquí no se ha hecho nada. Pero vamos a ver este caso donde aquí un vecino en la Salomé Ureña se llevó esta motocicleta.